nuestro encargado de las finanzas recibió la llamada de que ya se había tomado la decisión de hacerle las transferencias al órgano legislativo. Como ustedes sabrán, eso es lo que se debería haber hecho desde hace un rato. No era falta de ingresos, ingresos hay todos los días. El presupuesto de esta Asamblea Legislativa no es un presupuesto exorbitante en la que no se encuentren, digamos, la cantidad de recursos para obviamente pagarle a los salarios a nuestros empleados. Lastimosamente, los daños colaterales ya están hechos.